La primera propiedad se llama la propiedad de clausura. Esta propiedad nos dice que la suma de dos números enteros siempre es otro número entero. Si tenemos que A pertenece a los enteros y que B pertenece a los enteros, a la hora de sumar A más B, siempre me va a dar otro número entero. Esto es bien importante. Esta propiedad es quizás una de las propiedades más importantes de la suma, y es el elemento neutro. El elemento neutro de la suma es el cero. ¿Y por qué se le llama elemento neutro? Porque usted puede sumar ese elemento neutro a otro entero, a un entero, perdón, y le va a dar el mismo entero. Por eso se lo he puesto aquí. Al entero A, usted le suma el elemento neutro, que es E, le va a dar A. A B, usted le suma el elemento neutro, que es E, D. Por ejemplo, viene usted y a 100 le suma 0, le va a dar 100. A menos 1000, usted le suma 0, le va a seguir dando menos 1000. A 1 millón, usted le suma 0, le va a seguir dando 1 millón. Por eso es que el elemento neutro de la suma es el 0. Eso es bien importante saberlo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver la multiplicación y vamos a ver que también la multiplicación tiene un elemento neutro y no es el 0. Pero ya sabemos que la suma tiene como elemento neutro el 0. La tercera propiedad es que la suma es conmutativa. ¿A qué me refiero con esto? A más B me da C, B más A me da C. Por lo tanto, A más B es igual a B más C. Con la propiedad conmutativa hay que tener un poquito de cuidado, ¿de acuerdo? Muchas veces con los números negativos esta propiedad no se cumple. Y esta propiedad conmutativa también hay que tener cuidado en la resta, porque en la resta muchas veces la propiedad conmutativa no se cumple. Pero en este caso que estamos trabajando con la suma, la propiedad sí se cumple. Entonces usted ya sabe que A más B es lo mismo que B más A. Ahora, la cuarta propiedad se le llama el inverso aditivo. El inverso aditivo u opuesto, que era lo que estábamos hablando. Cuando nosotros vamos a sumar un número entero con su inverso aditivo o con su número opuesto, el resultado es 0. ¿Cómo así? Si usted A y lo suma con su inverso aditivo o su número opuesto, esto le va a dar A menos A y esto es 0. Por ejemplo, menos B más B. Entonces, lo suma con su inverso aditivo o su opuesto y esto le da 0. Esta es la propiedad del inverso aditivo u opuesto. Y la última propiedad que tenemos es la propiedad asociativa. Miren, es la propiedad del elemento neutro, porque aparece
es el elemento neutro de la suma y da la misma cantidad al sumarla, al sumarle 0, pues aquí no, menos 3 más 0, menos 3. Por lo tanto, es la propiedad del elemento neutro. Ahora, imagínense que nos dicen menos 5 más 5 igual 0. Ajá, ¿qué propiedad es? Esta es la propiedad del inverso aditivo. O ustedes le pueden poner es la propiedad del opuesto. No hay ningún problema. Ahora, imagínense que nos dicen ahora, mire, 3 más menos 4, ¿de acuerdo? Es igual a menos 4 más 3. ¿Será verdad eso? Comprobémoslo. 3 más o menos a menos 4 es igual a menos 4 más 3. 3 menos 4, menos 1. Menos 4 más 3, menos 1. Es lo mismo. Entonces, ¿qué propiedad es? Ah, aquí le ponemos que es la propiedad conmutativa. ¿De acuerdo? Es la propiedad conmutativa. Ahora, nos pueden decir también esto, mire. Nos pueden decir, mire, 10 más 2, 12. ¿Qué propiedad es? Esta no es la propiedad conmutativa. Esta es la propiedad de clausura. ¿Y por qué la propiedad de clausura? Ah, porque yo estoy sumando dos números enteros y el resultado es otro número entero. Muy distinta a la propiedad conmutativa, porque en la propiedad conmutativa debemos de probar que este lado de la igualdad es igual a este lado de la igualdad. Si no son iguales, quiere decir que no es la propiedad conmutativa. Puede ser otra propiedad. Entonces, esta es la manera en la que nosotros vamos a identificar qué propiedad estamos aplicando a la suma. Recuérdese, siempre que aparece el 0, es la propiedad del elemento neutro. Si da 0, la suma de los dos números enteros es la del inverso aditivo o del opuesto. Y de ahí viene la de clausura, la asociativa, la conmutativa. Vaya, chicos, espero que les sirva el video. Lo puede adelantar, lo puede pausar y nos vemos la siguiente.